47. Tom, necesito un traje. Oh, 47. ¡Qué placer! Oh, sí, ya veo que necesitas un traje nuevo. Sígueme, por favor. Ven por aquí. Pasa a mi probador. Pasa, por favor, 47. Es toda una mejora respecto a tu traje. Mira, lana tejida a mano, costuras reforzadas, puntadas invisibles y, por supuesto, forros de seda. Te sientan como un guante. ¿Va a ser algo más? Laila, ¿sabes? La chica está bien. Si quieres que siga entera, quiero ver 10 millones ahora mismo, como acordamos. Vale, sobre el dinero. Creo que no tengo ese tipo de autoridad. ¿Qué? ¿Que no tienes qué? ¿Me estás puteando? No, verás, esto no funciona así, amigo. Será mejor que encuentres a alguien que tenga esa autoridad ahora mismo, o el trato se rompe. Contaré hasta tres. Hablaré con mi superior. Tres. ¿Qué coño? Puto cabrón, ¿qué cojones estás haciendo? Oh, ¿te has enfadado? Lo siento. ¡Hija! Se acabó la diversión. Quiero 10 millones ahora mismo, y si me jodes serán 10 millones más. Añade a la mujer. Vale, gilipollas. Ha sido convincente. Tienes un culo fantástico, cielo. ¿Qué haces con el picha floja? Cerdo. No sabes cuánto. ¡Eh, lárgate! ¡Y la chica! Te llamaré dentro de un rato para decirte dónde puedes encontrar a Victoria. Vamos, cielo. Ganar pasta me pone cachondo. ¿Le has dado a ese psicópata nuestro dinero sin más? Sí, bueno, no es tan idiota como parece. Nadie supera a la agencia.
¿A dónde te diriges? ¿Qué está pasando aquí? Ni idea. Espero que podamos entrar. ¡Date el piro! Al menos siento, usted no señor. Está fuera bajo la lluvia. Señora, Borrowton está cerrado temporalmente. Nadie puede entrar ni salir. Si me preguntan, prefiero estar mojándome ahí fuera. Joder, que sí. Lo comprendo, pero hay un peligro. Vale, Dios, calma. No me diga que me relaje. Conozco mis derechos, ¿vale? Y tengo a gente puteándome. Necesito al gerente en el Denver. Si lo ves, dile que me busque. Le abriré los ascensores. No te preocupes. Puedo usar el conmutador de anulación. Nadie más que yo deja subir a gente a ese ascensor. ¿Entendido? Vale, Dios. Calma. ¿Qué has dicho? Sí, señora. Entendido, señora. Unas birras y unas partiditas. Mi mujer nunca me deja. ¿Crees que sí, eso me había parecido. Mi perra está ahí arriba sola. Seguro que ya me ha puesto todo perdido. Bueno... ¿Y dónde vas a pasar esta noche? No lo sé. Primero he intentado dar con mi hermana. Luego he probado con... Cerrad la boca, chicos. Que así pareceréis más listos de lo que sois realmente. Tú, ¿querías hablar conmigo? Ah, esto... Sí. Mire, aunque... ¿Eres encantadora? Como una víbora. Dile que tiene 5 minutos. Lo veré en la sala de conferencias. Quizá dormiré aquí mismo, si es que me dejan. Yo no contaría con eso. Ah, es una grandísima puta. Sí, yo me la tiraría. Ah, pero bueno, ¿por qué se apaga? La señorita mía se va a coger ropa. No podemos subir las escaleras. Mr. Dexter, ha apagado la cámara del ascensor. Viene hacia aquí. Sí, ya sabes. Dicen que la riqueza puede ser un gran peso, pero yo estoy dispuesto a cargar con él. Y te diría... ¡Hostia puta! Sí. ¡Eso es un montón de pasta gansa y es toda nuestra! ¡Es mía! Toma, cómprate algo. ¡Maldita sea, es mucho dinero! ¿Sí? ¿Qué? ¡Joder! ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿Qué se necesita para matar a ese hijo de la gran puta? ¡Lo quiero ver muerto ya! ¡Lo vais a matar ahora mismo, me oís! ¿Creéis que podéis hacerlo? No, por supuesto que no podéis, porque sois un atajo de putos maricas. ¡Joder! Tranquilo, Colin. ¡Me voy a cagar en Dios! No pasa nada. ¡Claro que pasa! ¡Ese capullo calvo viene a patearme el culo! ¡Dios, no! ¡Joder! Leila es capaz de parar a cualquier hombre. Sabes, puede que tengas razón. Cuento contigo. Vamos, pequeña, venga. Cuento contigo. Yo me encargo. ¡Cómo mola!
Es el repartidor de sushi, ha pedido eso. Ha sido la señorita Stockton. Dios, coge el sushi y llévaselo a la señorita Stockton. Y no toques nada de lo que hay. Si nos enfrentáis, seguro que nos gustaría. ¡Vamos, chicos! ¡Parecéis chavales en un museo, por el amor de Dios! ¡Céntrate! ¿Quién anda ahí? ¡Da la cara! Supongo que no ha sido nada. ¿Sabías que Dexter mató a los animales que están expuestos? Me dan escalofríos cada vez que paso al lado de uno de esos bichos. Todo despejado. ¿También la bañé? Odio esa cosa. Como en casa. Oh, no me digas que no lo sabías. Esto es fantástico, joder. ¡Malnacido! ¡No te me acerques! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Parece que han valido la pena tantos desvelos después de todo. Sedad a la chica y metedla en el helicóptero. Thank you.